Día de hoy, espero que esté muy bien por casita. Y como podemos ver aquí, hay varios artículos de Dollar Tree, como calizo, estos cintillitos eh, que son de primavera y verano que están utilizando mucho ahora, eh, las carteritas con captu, estos bolsos que son más grandes, gorro y también gorras, unas flores por aquí, bandana y otro calizo por aquí. Y también tenemos un glue por aquí que lo encontré también en Dollar Tree y por aquí vamos a hacer cositas para la primavera, para la primavera no, para el verano, porque ya la primavera está pasando, pero para el verano y lo que queda de la primavera vamos a preparar cositas de Dollar Tree para vernos un poquito mejor, esos es accesorios para ir a la playa, para caminar por ahí, así que continuamos, espero que les guste y todo esto del Dollar Tree. Vamos a utilizar, vamos a utilizar este cintillito. Que ustedes saben que lo venden en Dollar Tree. Vamos a utilizar estos calizos. Vamos a utilizar unos calizos cualquiera de cualquier número. Yo cogí un número así a lo loco. Le vamos a quitar esto. Vamos a estarle quitando todos los detallitos como el número. Vamos a estar cortando esto con la tijera. Y vamos a poner para acá. ¿Cómo están todos ustedes? Gracias por preguntar por mí. Que me han preguntado que cómo sigo. Y ya estoy un poco mejor. Miren, por aquí voy a quitar esto. Vamos a quitarle todo: el letrerito y todo. Esto trae como un spring y vamos a quitarle todo esto. Esto es así como plástico. No me acuerdo cómo se llama este material, pero sí es un poquito plástico. Por aquí le estamos quitando esta rosita que también lo traen estos cintillitos. Esto es opcional si ustedes quieren ponérselo. Vamos a quitar todo y vamos a ponerlo hacia aquí adelante. Y lo próximo que vamos a hacer, esto es facilísimo. Vamos a destapar el glue ahora. Miren, como pueden ver, este es el glue que voy a utilizar, Super Glue, y también lo venden en Dollar Tree. Y lo próximo que vamos a hacer, vamos a destapar por aquí. Y lo próximo que vamos a hacer, vamos a pegar para poner por aquí. Miren, esto se sale facilísimo. Es como una telita en la parte de atrás, pero adelante es un material que parece como plástico. Y lo próximo que vamos a hacer es: vamos a pegar, vamos a pegarle el dedito ahí hasta que pegue. Vamos a ponerle este diseñito de flamingo. Y ustedes pueden ponerle lo que ustedes quieran si quieren pegarle la rosita, pero yo le voy a poner uno flamingo. Continuamos por aquí también. Vamos a pegar este y le vamos a poner un poquito de glue hasta por aquí arriba. Tenga mucho cuidado porque este glue es rápido. Se llama loco el glue. Y tenemos el otro pegadito aquí también. Así que continuamos. Como pueden ver, aquí ya tenemos listas nuestras chancletitas o calizos. Y puse un bultico aquí al lado. Esto es un bultito o bolsito para echar maquillaje que tienen flamingo también. Así que ya podemos irnos de playa o podemos salir en la en el verano o ahora en la primavera con nuestro bolsito y con nuestro calicito y estaría chulísimo ya tenemos un jueguito aquí bien bonito si oyen un ruido por ahí de un motor es que por aquí ustedes saben la gente cuando está haciendo calor y está este tiempo así Sabático, la gente se aprovecha para hacer bulla, así que ya tenemos nuestro primer di de dólar tri facilísimo, así que continuamos. Y como pueden ver, aquí está listo el calicito. Ustedes saben quién es mi modelo ya, Stephanie. <risa> <risa> Miren aquí listo. Miren qué bonito se ve, precioso los calicitos de flor. Esta gorra que está aquí blanca y voy a utilizar una rosa de esta normal y un balón o una pelota que también lo encontré en el dólar. Lo próximo que yo voy a hacer es pegar por aquí, ponerle un chin de glue, que ustedes saben que es facilísimo. Cuidadito para que no se vayan a quemar, chicas y chicos. Le vamos a poner un poquito abundante y lo próximo que vamos a hacer, vamos a pegar en nuestra gorra. Ustedes van a pegarlo del lado que ustedes quieran. Yo lo voy a poner de este lado y voy a ponerle esta rosita por aquí. Esto pega rapidísimo porque es tela con tela. Y continuamos. Como pueden ver, chicas, este material es foamy. Ya me di cuenta que es foamy, que se llama. Así que si ustedes quieren hacer otras cositas con este material, es muy bonito. Así que continuamos. Sacamos esta pelota ya. Y vamos a echarle aire. Es bien grandecita, no es tan pequeña. Esto es para jugar en la playa. <laughs> Mi hijo fue pues, que infló esta, esta, esta pelota, chicas. Y dice él que se le quedan los dos pulmones aquí. <laughs> chicas, miren cómo a Stephanie le queda la gorra. Voltea tu carita así para acá para que las chicas te vean. Miren, con la solamente una rosita. Y como pueden ver, compramos también esa gorrita en el dólar tree. Voltea la carita para allá, mami. Y. Simple, así de sencillo. Y miren Stephanie con, con su, con su eh, pelota que va para la playa, <laughs> ustedes saben. Así que así de fácil, de sencillo, ustedes pueden hacer cositas bien chulitas con cositas de Dollar Tree, transformarla ahora para el verano o para la primavera, que ya casi se va. Así que espero que les guste estos pequeños tips. Y aquí está mi modelo Stephanie con su bolita. <laughs> Dile adiós a las chicas. <laughs> haciendo nada más, vamos a utilizar el gorro, vamos a utilizar esta bandita y vamos a utilizar este bultito, y eso es todo lo que vamos a utilizar para la playita. Así que continuamos este gorro, y lo próximo que voy a hacer, voy a amarrarle la bandita por aquí adelante, y eso es todo lo que voy a hacer. Simplemente le amarro eso y punto, y ya. Y como pueden ver aquí, miren ya, está listo. Ya a mi sombrerito simplemente le puse este pareito o lacito y este bultito para combinar. Lo podemos cambiar también por otro bultito. lo podemos cambiar por otro bultito. Yo tenía este otro. Y ya ustedes saben, ya es otro diseñito bien chulito. Así que espero que les guste. de fácil transformamos nuestras cositas de Dollar Tree. Chulísimo. Y listo para la playa. Y el verá. Es que van para la playa. Esos son mis modelo. <laughs> Mírenlo como ellos están con toda la cosita de Dollar Tree. Los lentes también son de Dollar Tree que todavía tienen el sticker por ahí. Así que ya ustedes saben. Listo, preparado para su playa. Miren cómo está Stephanie con su bulto, su, su calizo de de flamingo y miren la toda lista así con su gorrito chica así que esto y miren a anderson miren cómo están estos chicos desde la pelota y todos vámonos para el dólar tri. ah digo no vámonos para para dónde que nos vamos para la playa vamos para la playa, es, vamos pa la playa. Oh, oh. así que ustedes saben anímense y hagan todas sus cositas de dólar tri su dj guay y todo de dólar 3 qué tú dices stephanie <laughs> Estefany, Estefany tiene una seriedad que, 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 que para contratarla de modelo es una cosa grande. <laughs> una bandanita o una cinta de esta, ponerse en la cabeza. Esta bandana. Vamos a utilizar otra carterita, otro tipo de calizo y estas flores. Así que continúe. Voy a utilizar esta bandita y voy a utilizar estas florecitas que están aquí también. Ya estoy deshojando esta florecita para poner aquí adelante. Y eso es todo para hacer una bandita con flores. Pegamos con el glue y listo. Vamos a pegar esta, que es la primera. Y yo le voy a poner glue por aquí, por el lado, miren. Por aquí. Y lo próximo que vamos a hacer es, yo en esta ranurita que me queda aquí en el medio, voy a dejar un ratico aquí aplomadita para que se pegue. Hacemos lo mismo con la segunda flor y ahora vamos a poner la tercera también. Ya yo le pegué, le puse un poquito de glue también y tengo que apoyar aquí y dejarla bien aprensadita ahí por lo menos de uno o dos minutos. La este di solamente utilicé cuatro rosas. Miren, chicas, cómo quedó Stephanie. Stephanie, <laughs> Stephanie es la modelo de nosotras. Miren, qué bonito se ve, como así, como unas flores así, media románticona. Ya saben, dice ella, parece una novia. Yo no sé si es que ella quiere casarse ella pero apenas tiene 16 años. No. no. ¿En qué estamos? Estudiando, ¿verdad? Sí. Ah, sí, me invito para que las chicas vean. Pues así fue que quedó mi eh, bandita así con las rosas, muy bonita. Fue que quedó bien bonita. Así que espero que le guste así toda chulita con sus rositas. Así que Stephanie, eh, dímele a las chicas. Eh, saludito a todas, y muchas, saludo a todas y, y muchas bendiciones. Para cada una de ustedes. Para Usted, cada una de ustedes. Siempre los queremos muchísimo. <laughs> Así que siempre están con nosotros. Y, y gracias por siempre dejarme muchos saludos a Stephanie. Así que ella hoy está aquí para decirle sus saludos y sus bendiciones. <laughs> Así que continuamos. Aquí que encontré así como de perrito Ahora vamos a hacerle un lacito a Stephanie para la cabeza Y para que ustedes se impiden también Haciendo diferentes DJ Pues ahora vamos a hacerlo Vamos a hacerle un nudito y eso es todo Chicas, ya Stephanie tiene su bandana puesta Como pueden ver aquí, miren Es simplemente un pañuelito Se le da vuelta Y ya tiene su peinadito Miren, de lo más bonito Y ustedes saben que ellas como son bien juveniles le encanta todo esto le encanta todo esto. Así que espero que le haya gustado. Este fue el último. Así que espero que lo practiquen en casita con sus niñas y también lo pueden practicar ustedes con sus cositas del dólar 3. Así que le decimos por hoy muy buenas noches de parte mía y de Stephanie. Gracias y bendiciones. Hasta la próxima. <laughs> bye bye. Lo queremos. Bendiciones. Y gracias por preocuparse por mí. Lo quiero mucho. Bendiciones a todos. Bye-bye. <laughs>